no quiero que nadie se frustre porque todo esto suena difícil y lo es. Pero hay mucha gente que lo logra. Hay mucha gente, yo no me voy a cansar de decirlo, que por ahí tiene menos talento que vos, que tiene menos carrera que vos, que por ahí tiene hasta menos chance objetivamente que vos. Pero por ahí lo que tiene es muchas ganas de lograrlo, un sistema, un método para poder prepararse para lograrlo, paciencia, resiliencia, palabra que ahora está muy de moda, es decir, tolerancia ante la adversidad, porque quienes hayan buscado trabajo, no solo en Estados Unidos, en cualquier lugar del mundo, no me dejan mentir y lo van a saber. Buscar trabajo, siempre decimos, es un trabajo. Buscar trabajo no es sencillo, no es para el alma débil, no es para frágiles, es difícil. Y te vas a enfrentar a frustraciones, te vas a enfrentar a negativas. Pero si lo seguís intentando, si seguís con consistencia, si tenés organización, tenés un plan de acción y en las herramientas adecuadas, se puede lograr. Porque ¿sabes qué? Hay miles y miles de personas que lo logran todos los años. Entonces yo te digo, ¿por qué no lo podés lograr? La verdad es esa, ¿por qué no podés? Y acá empiezan las objeciones. Primero, ¿cómo encuentro una empresa? De eso estamos hablando. Para eso tengo un seminario gratis, para encontrar una empresa que es la que te patrocina estas visas de trabajo, en el link de mi perfil. Después, segunda objeción, yo no hablo inglés. ¿Cómo, quién me va a querer contratar a mí, Julio, si yo no hablo inglés? ¿O mi inglés no es tan bueno? Bueno, esa es una objeción muy válida. Es lógico pensar eso. Pero yo te digo, hay muchos trabajos en algunas ciudades en donde es necesario hablar español, no inglés. Me decís, ¿cómo? Claro, Miami, por ejemplo. En Miami es complicado encontrar a alguien que hable inglés hoy en día. Y muchos trabajos, el dueño de la empresa necesita que el que trabaje sepa hablar español, porque va a haber un montón de potenciales clientes que por ahí no hablan inglés. Entonces, a veces, si no hablas español en algunas ciudades, va a ser complicado conseguir el trabajo. Eso es una ventaja que tenemos los latinos. Ahora, dicho esto, obviamente que saber inglés es mejor. Saber inglés te va a dar más oportunidades, posiblemente consigas un trabajo con un mejor salario, vas a ganar más dinero, vas a poder hacer más conexiones y la vida va a ser mejor en los Estados Unidos si tu sueño es vivir acá. Poder aprender el inglés. Para eso hay un montón de aplicaciones gratuitas, no hace falta ni siquiera que gastes dinero. El que quiera hacer la inversión, me parece bien, contratar un profesor particular, anotarse en algún curso. Hay un montón de videos en YouTube también que te pueden ayudar, así que la verdad es que no hay ninguna excusa. La única excusa que podés tener es, bueno, no tengo tiempo, pero la verdad es que son invenciones de tu mente que te tira para abajo. Y todos tenemos ese diablito que nos tira para abajo, hay que acostumbrarse que eso va a estar ahí e ignorarlo. Me costó eso mucho tiempo a mí. Yo te cuento brevemente cuando vine hace muchos años a estudiar acá a los Estados Unidos y apliqué para hacer una maestría, quería hacer un máster en leyes. Y en mi diablito, perdón por los clichés, pero esto es verdad, mi diablito me decía, Julio, vos no te va a aceptar nadie. Porque la verdad es que no sos tan bueno y tu inglés no es tan bueno y bla, 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 bla. Y, viste, es complicado cuando escuchás a tu voz interna diciéndote eso, no es fácil. Ahora, después me aceptaron varias universidades. Y mi diablito me decía, bueno, es verdad, está bien, te aceptaron, pero todavía no saben que no sos tan bueno. Se van a dar cuenta cuando vayas ahí a la universidad. Por ahí te aceptaron porque tu aplicación estuvo bien hecha, pero los confundiste y va. Después cuando fui ahí me empezó a ir bien y gracias a Dios terminé dando el discurso de la universidad, lo digo con mucho orgullo, un momento muy lindo, ahí le subí en mis redes un extracto de eso. Ahí empecé a callar a mi diablito, que me seguía diciendo pavadas, estupideces, y yo le decía, bueno, pero vos me dijiste que no me podían aceptar y me aceptaron. Después me aceptaron, me dijiste que no me iba a ir bien y me fue bien. Después me dijiste, ya no te creo más cuando me venís a decir cosas negativas. Bueno, a todos nos pasa eso. Si acá hay alguien que es ultra seguro de sí mismo, probablemente sea un loco. Porque la verdad es que la vida es complicada, la vida no es sencilla, hay miles de obstáculos y trabajar en Estados Unidos no es para el alma frágil. La verdad es que no. Pero lo cierto, como te digo, es que hay miles y miles de personas que todos los años lo logran, hay millones de personas que lo han logrado a lo largo de la historia. Y te aseguro, te doy mi palabra, que muchísima de esa gente tenía menos condiciones de voz para hacerlo. Pero tenían algo en común, y es que lo intentaron y perseveraron y posiblemente fallaron y siguieron adelante. Entonces, quiero animar a cualquier persona que me esté viendo ahora con que logre convencer a uno solo de los que me está viendo ahora de que se puede lograr, la tarea va a estar cumplida. Así que guarden estas palabras.